Y muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video que hoy va a ser diferente al resto. Estoy aquí en INACAP de Puente Alto pasando los últimos momentos porque, claro, es cierto, hoy día estamos a 19 de julio. Hoy día es mi último día de mi carrera en diseño gráfico. Hoy día se despide mi carrera en diseño, en técnico en diseño gráfico, después de casi 2 años de arduo trabajo con el apoyo de los compañeros y por supuesto de mi familia. Claro, mi familia no podría estar ausente en estos 2 años que hemos estado conmigo apoyándome, a pesar de la paciencia que tuvimos por los errores que hemos ocurrido. Igual les doy las gracias a la familia por habernos valorado y por haberme apoyado en cada uno de nuestros trabajos, que para mí sinceramente no sabía de nada, pero por eso es para aprender nomás. Sin duda alguna, hoy va a ser mi despedida de diseño gráfico, mi despedida de INACAP y mi adiós a mi área técnica de diseño gráfico. Y esta grabación va a ser de recuerdo, porque en este preciso momento nos vamos yendo para despedir a INACAP y decir adiós. En este momento vamos a decir adiós a INACAP de Puente Alto, porque ha sido una gran experiencia de 2 años en diseño gráfico en área técnica. Así que nos vamos yendo, porque en este preciso momento vamos a retirarnos, porque ya no hay nada que hacer. Entregué mi último trabajo de tipografía. Y ahí está, mira. Este va a ser la mejor toma de decir adiós a mi carrera de diseño gráfico. Ahora sí, se fue. Se fue INACAP. Se fue mi carrera de diseño gráfico. Y esto es un adiós. Bien, ahora sí, como vengo diciéndoles, en este momento ya estoy alejado de INACAP de Puente Alto porque, como ustedes lo han dicho, lo vuelvo a repetir, en mi último día de clase, mi último día de mi carrera en diseño gráfico, porque esos dos ramos que hice son solamente lo pendiente, porque para que ustedes no saben, yo reprobé los dos ramos de diseño gráfico por una depresión, por un momento difícil que acabo de pasar. Y este año lo conseguimos, este año conseguí la revancha, este año logré mi desafío y solo espero que nos vaya bien en la práctica dentro de unos meses más. Sin embargo, este video, si está viendo en este momento, solo tengo que decirles gracias a todos mis compañeros que me han hecho sonreír, me han hecho apoyar y me han hecho también en momentos difíciles en aquel momento. Pero también le damos gracias a los profesores que estuvieron presentes en mis 2 años de carrera en técnico, en diseño gráfico. Fue un proceso muy corto, pero sí, el trabajo fue largo por momentos difíciles, momentos de fracaso, de tropiezos y también de triunfos, obviamente. Estos son parte de la esencia, nada más que eso. Pero eso sí, si está viendo el video, a mi familia, también doy las gracias a ustedes, chiquillas, chiquillos y chiquillas, me habían dicho. Especialmente a mi hermana, a la Nayere, que a pesar de la paciencia que tuvieron durante estos 2 años, igual me has hecho apoyar en cada uno de mis trabajos tan complejos como lo que hemos hecho recién en tipografía hoy día, que acabo de entregar mi último trabajo. Solo espero la nota, ojalá que me vaya bien. Pero sí, a mi madre y a mi padre y a mi hermana Nayer les doy gracias a ustedes y también a toda la familia, para no dejar ausente, en apoyarme en estos procesos de instituto, en estos 2 años de este proceso. Y yo lamento de cerrar este vlog lo más pronto que pueda, porque en este momento se me está congelando la mano, hace mucho frío afuera. Y nada más que eso, chiquillos. Esto fue mi vlog cortito, un vlog especial de mi último día de INACAP, mi último día en diseño gráfico. Así que solo esperemos unos meses más para que llegue la práctica y después la graduación. Gracias, queridos amigos. Si te gustó, dale likes y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y gracias a ustedes, gracias, compañeros, gracias, profesores y a todo INACAP por haber estado presente estos 2 años de diseño gráfico. Nos vemos hasta la próxima y adiós.